Ah, que estás ahí. Perdona, no te estaba escuchando. Es que estoy con este auricular. Y claro, no te estaba escuchando. Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES. Os traigo una review un poquito especial de este botoncito de la marca Axio. Vamos con la intro y empezamos con el vídeo. Pues sí, la marca Axio. He dicho Axio, Axio, así, vale. De todas maneras, tienes un link en la descripción para la compra de este auricular. La verdad es que es un botoncito que, como, bueno, no sé si habéis podido escuchar a la máxima calidad, porque yo he puesto el botón cerca del micrófono, pero claro, no es lo mismo que tú tener el botón aquí incrustado. Está bastante bien porque es un auricular que te sirve para escuchar música, también es para escuchar conversaciones, escuchar podcasts durante bastante tiempo y es súper diminuto, súper pequeñito. ¿Qué tiene este botón de bueno? Ahora voy a explicar un poquito las especificaciones y todo lo que tiene, pero lo bueno que tiene es que tú cuando vas con un auricular, pues estás tú sumergido en la música, ¿vale? Si alguien te habla, pues estás en la música, ¿vale? Pero con esto estás, puedes tener una conversación y al mismo tiempo estar escuchando. Lo que pasa es que a veces el volumen es tan alto, porque ahora yo pensaba, digo, bueno, tampoco se escucha la muerte. El volumen es tan alto que a veces te hablan y dices tú, ¿qué? Como que no lo escuchas. La cajita es esta que viene aquí, bueno, estaréis viendo imágenes de la cajita. Y viene un cable de carga y esta pequeña base que es la base de carga. Que tiene un pequeño imán donde tú esto por así y ya estaría cargando. Y aquí en la parte trasera viene el puerto USB para micro USB para la carga. Es un pequeño botoncito, está hecho en plástico bastante robusto, bastante duro. Viene con esta pequeña esponjita de silicona. Viene con dos esponjas más para que varios tamaños. La oreja más pequeñita, un poquito más grande y la más grande. Tiene como un pequeño de rosca. Tiene aquí un botoncito con un LED. Pesa 8 gramos, o sea, diminuto, ¿vale? El peso no pesa nada. Y dura hasta 8 horas. Ahora os cuento el tema de las 8 horas, cómo es que va, ¿vale? 8 horas es para conversación, escuchar podcast, poder hablar alguna cosita, más o menos. En música dura 3 horas, que es lo que me ha durado a mí, 3 horas. Que vale para ir al trabajo, que tardas una hora y pico en llegar a tu trabajo en el tren, metro, autobús. Y luego para volver al trabajo, otra hora y pico más o menos en regresar, ¿vale? Dura unas 3 horitas de música, ¿vale? Luego para conversación, escuchar podcast, eso ya dura un poquito más. La carga se hace en una hora, hora y pico, hora, hora y media, se hace la carga completa. Y la verdad es que 3 horas de música para lo pequeñito que es esto, das cuenta que aquí está la carga, aquí está todo. Esto es, realmente tiene una pequeña pila, 3 horas para escuchar música en bastante calidad, está bastante bien. La distancia no es muy larga, son como 2 metros y medio, o sea, quiere decir que el móvil tienes que tenerlo en el bolsillo, en una cartera. Cerca, no es como unos auriculares Bluetooth que tú tienes el móvil en el salón y estás en la cocina escuchando la música. Esto tienes que estar más cerca, ¿vale? Tienes que estar el móvil bien en el bolsillo, o bien en la cartera, o si eres una chica en el bolso, pero que esté más o menos a un par de metros de distancia, no puede estar muy, muy retirado. ¿Qué más cosas os quiero contar? Viene con un pequeño botoncito atrás que lo que hace es que descuelga la llamada, porque sí, esto tiene un micrófono. Se escucha bien, no vamos a decir que es la máxima calidad, pero para mantener una conversación, si estás en un ambiente sin ruido, te escuchan bastante bien, ¿vale? Tiene un pequeño microfonito y es Bluetooth 4.1 y tiene un pequeño botoncito aquí. Para hacer el pairing es muy fácil. Tú le pulsas un ratito y se enciende. Lo pulsas 5 segundos, dejado pulsado, y entonces empieza a hacer el pairing y empieza a parpadear la esta, ti, 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 a parpadear rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Y ahí es cuando lo emparejas con tu smartphone. O con tu tablet o con tu. O cualquier dispositivo que sea Bluetooth a partir de 4.0, ¿vale? Luego escuchas música y lo bueno es que estás escuchando música, ¿vale? Y imagínate que alguien te habla y tú no lo escuchas. Das al botoncito, ¿vale? Y se pausa la canción. Das al botoncito y se reanuda. Es un pequeño botoncito, un pequeño clic que haces aquí. Y es bastante bien. 8 gramos, prácticamente no pesa, con esta base de carga, bastante, bastante chula. Y es en sí este botón de Axio. No sé si se pronunciará así, pero la marca se llama Axio. Te dejo un link en la descripción para hacer una compra segura a través de la tienda de Amazon. Y si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter. Hasta luego.